Buenas tardes, buenas noches, allí donde estén nuestros amigos actuantes, de Actúa Familia, de todos los seguidores de los encuentros Familia, Vida, Libertad, a un lado y a otro del océano. Este es un encuentro especial, circunstancial, y que nunca me hubiera gustado hacer. Es un encuentro especial sobre Valencia, la tragedia de Valencia. Vamos a intentar alumbrar un poco la vida también allí donde ha pasado la muerte, las aguas de la muerte, y donde lo mejor y lo peor de cada uno se ha visto. Como decía en nuestro mensaje, como decíamos en esa oración que hacíamos la semana pasada, tenemos el peor gobierno en el peor momento. Y hoy tenemos con nosotros a alguien que ha pisado el barro, una amiga que queremos que nos diga sus impresiones. Es Ángeles Criado, diputada por Vox en las Cortes Valencianas. ¿Cómo estás, ante todo, Ángeles? ¿Cómo estás? Pues ahora ya asumiendo un poco el drama en el que estamos, porque estamos en una situación de posguerra prácticamente, y lo tengo tan cerca y he ido, y es tristísimo. Es que lo que se ve en la televisión es tal cual, unos coches encima de otros, todo lleno de barro, muy difícil ponerlo en situación normal otra vez todo, y sobre todo el sufrimiento de la gente. Lo único que en estos momentos veo bueno es la cantidad de voluntarios y buena gente que hay en España, que han venido de todas partes y han dado lo mejor de sí mismos. ¿Tú anímicamente cómo te encuentras ahora mismo, después de 2 semanas de la tragedia? Pues mira, la palabra con la que yo me he estado muchos días ha sido, o sea, me decían, ¿qué tal? Y yo decía, yo estoy desolada. O sea, era como si me hubiera caído, no sé, o sea, estaba en estado de shock, no entendía lo que estaba pasando, no entendía sobre todo la falta de ayuda, o sea, por parte del gobierno, la falta de coordinación. O sea, es que no comprendía absolutamente nada, y eso me hacía estar, la palabra es desolada. Yo te preguntaría, muchos de nuestros amigos quieren conocer, también en Hispanoamérica, ¿qué has visto? ¿Qué has visto? Porque nosotros, como yo veía a alguno que decía, vemos el escenario en este tamaño, en el tamaño de una televisión, de las pulgadas que sea, pero tú has estado en 360 grados, te rodeaba la tragedia. ¿Qué es lo que has visto? Si nos lo puedes contar. En Valencia yo veo mucho ambiente de tristeza. O sea, estamos tristes. Yo ya te digo, estuve unos días desolada, en shock, y esto pasó un martes por la noche, y el viernes, que era fiesta, o sea, esos días yo estaba intentando pues centrarme en el trabajo, que me costaba mucho, pero el viernes, que era fiesta, dije, yo me voy a ayudar, porque es lo que te apetece, porque sabes la cantidad de gente que lo está pasando mal. Total que pude aparcar en un sitio, porque claro, es que no te puedes mover, está pues eso, las carreteras cortadas, no puedes ir a pueblos que están cerquísima de Valencia, pero claro, aunque sean 8 kilómetros, es mucho rato andando. Entonces yo lo que hice es ir a la población más cercana, que es simplemente cruzar el río. Y claro, para aparcar, pues imagínate el atasco, para intentar acercarme al puente. Fui con una amiga que era médico, y la verdad es que nos impactó ese viernes ver la cantidad de gente voluntaria que estaba yendo. O sea, hice fotografías que puse en Instagram, y es que eran colas de gente que dices que, vamos, es lo bonito de este, dentro de este gran drama, porque es un drama. Una vez llegas allí, fuimos a la parroquia, y claro, allí estaban un montón de voluntarios intentando ayudar. No sabías ni dónde ir, porque no había organización ninguna, estaba todo con barro, los coches unos encima de otro, que dices, por favor, han pasado 2-3 días y aquí es como si hubiera sido hoy mismo esto. O sea, es que no veías un militar, no veías un guardia civil, no veías un policía. Los policías que estaban, o guardias civiles,
pobres estaban intentando pues que no entraran coches, pero ayudando lo que es ayudar, ¿no? Y yo es una cosa que no me cabía en la cabeza, porque digo, los pobres, su vocación, la vocación de guardia civil, de policía, de militares, es ayudar a los demás en estas catástrofes. Y yo no entendía que no hubiera nadie allí, porque es que no había nadie. Y claro, eso piensas y dices, bueno, porque no les están dando orden de ir, porque luego te enteras pues, que están queriendo ir, que no saben cómo hacerlo, pero claro, si desde arriba no les dan órdenes, y mientras la gente muriéndose, Pedro, muriéndose. O sea, cosas que dices, no, lo puedo entender aquí. Mucha maldad en el gobierno de España, que tendría que haber decretado la alerta 3 en el primer momento, y luego un poquito de descoordinación, de falta de saber llevarlo en el gobierno valenciano también. Se ha juntado el hambre con las ganas de comer, y lo que lo han pagado es los valencianos, los pueblos que están ahora mismo embarrados, que no se puede entrar, y la gente sufriendo, porque esa gente tiene que vivir en sus casas y están viviendo ahora mismo con un olor que no se puede soportar, con peligro de epidemia, no tienen coche nadie. O sea, yo, una persona que conozco que viene a trabajar donde yo voy, tiene los 3 coches estropeados, el de su hijo uno, el otro hijo, el suyo, pero así muchísima gente, y no te digo los dramas humanos de pérdidas, de no saber dónde está tu familiar, que eso es terrible, porque yo el sábado y el domingo me fui a un polígono que no había habido riada, sino que había habido un gran tornado, pasó por 3 municipios, creo, y destrozó una fábrica totalmente, una fábrica que era de cosas de acero y eso. Imagínate un tornado todo destrozado, o sea, era como lanzas que iban volando por ahí. Habían 21 personas. Yo no puedo comprender, y ellos tampoco lo comprenden, cómo a ninguno les pasó nada. Un milagro, pero de verdad, un milagro. Uno de los trabajadores de allí me dijo, es que sí, la verdad es que hemos sido como protegidos, porque no nos ha pasado nada a nosotros ni a ninguno de nuestra familia. Y uno que estaba al lado dijo, sí, pero mis mejores amigos no encuentran a sus niños de 3 y 5 años. Y estaba y me enseñó una foto de cuando los niños tenían 1 y 3 años, porque jugaban todos los días con sus hijos. Era íntimo amigo de unos niños que además luego han salido, que son de Torrente. Y este me lo decía llorando, porque es que tienes que llorar ante estas situaciones. Luego, el viernes que fui a la torre, se llama el municipio tras el puente, yo estuve quitando barro éramos en un momento determinado 30 personas en un bajo que yo no sé cuánto sería, pero 80 metros como mucho. En todo el día no conseguimos quitar el barro, Pedro. No conseguimos quitar barro. Era una casa de una familia y no entramos ni siquiera en la casa. O sea, estábamos como en el garaje que tenían el almacén. Y 30 personas y no conseguimos quitar el barro. O sea, imagínate la ayuda que se necesitaba de maquinaria, pero maquinaria que viene con los militares. O sea, que por mucho que... No se puede describir. Yo estoy orgulloso de tu amistad, cómo has ido rápidamente pudiéndote quedar en Valencia. Y realmente lo que nos estás contando es una película de terror que hemos vivido todos los españoles bien nacidos, pues nos hemos sentido valencianos. Yo sé que tú estabas ahí, he querido respetarte, no, pero ya después de 2 semanas queríamos saber este testimonio, que me lo estaba imaginando, es tremendo, es espeluznante. Yo ahora mismo estoy emocionado, estoy con los pelos de punta y no sé, es una emoción tremenda, pero que lo único que podemos hacer es ayudar y orar, como decíamos desde el primer momento, los que tenemos la suerte de tener fe, orar. Ahora, precisamente has comentado que fuiste a una parroquia. ¿Cómo crees que ha sido el papel de los voluntarios y de estos voluntarios
también de la iglesia, porque hemos visto a sacerdotes, a monjas, hemos visto, porque muchas veces no se dice, todos tienen el mismo valor, pero realmente hay que decir que esto se ha producido, ¿no? Este voluntariado, no sé si tú conoces. Totalmente. Yo, el día de la torre, por ejemplo, me acuerdo que llegué agotada de trabajar con mi amiga, la que es médico, y nada más llegar a la iglesia nos ofrecieron, que a mí ni se me había ocurrido llevarme comida, y era por la tarde, por las 5 o las 6 de la tarde, no se me había ocurrido llevar comida, ni agua ni nada, pues nos ofrecieron agua, comida, un bocadillo que estaba muy bueno. Estaban allí todos organizando, pues con guantes, con escobas, con una organización tremenda en la parroquia. Y es lo mismo que he visto, por ejemplo, en la parroquia de los mártires valencianos de Valencia, que estaba lleno de donaciones, y allí organizando, de EPIs, de todo absolutamente. Exactamente. O sea, en estos momentos te das cuenta quién ayuda, o sea, y la gente buena que hay. Exactamente. El espíritu de valores, el espíritu cristiano, al fin y al cabo cristiano, y que está arraigado en Valencia y en toda España, y que eso no nos lo quitará nadie. En contraposición con otros que lo que se dedican es al pillaje y al entrar en los pisos, en las casas y en los comercios. En fin. Eso es lo que está pasando, Pedro. Mira, yo aquí sí que te quiero decir, hay una persona muy cercana a mí, dos personas, que yo solo doy gracias a Dios porque a la hora de salir de sus trabajos, por una causa o por otra, no cogieron la carretera, la pista de silla, porque ahí se han quedado muchísima gente, pero muchísima gente, que yo no sé si contabilizar, yo creo que no los están contabilizando los de las carreteras, es una de las dudas que tengo, porque los de las poblaciones sí, pero hay la gente que se ha quedado en los coches en la carretera al volver del trabajo, porque la pista de silla era una inundación de coches. Y dos personas que te digo muy cercanas a mí, pues mira, una porque trabajaba, estaba ese día por el sitio del tornado y dijo, yo no me puedo mover de aquí. Y la otra porque había dejado su trabajo 2 semanas antes, pero yo solo daba gracias a Dios diciendo, qué suerte que no hayan cogido la carretera por un motivo o por otro. Y llamando a gente, por ejemplo, de Utiel, que también fue una calamidad, que conozco una chica que es esteticista, y preguntando, Rita, ¿cómo estás? No me contestaba el problema. Y el grave sufrimiento de las personas era que tú querías hablar con esa persona de ese sitio donde estaba el tornado o con Rita Dutiel, no había comunicaciones, con lo no cual había comunicación. Tú eres familia y piensas que le ha pasado lo peor de todo. Es un sufrimiento terrible, porque no hay nada peor que la incertidumbre. Es la angustia, es la angustia, angustia es la... Total. Es el sufrimiento profundo. Mira, yo te quería preguntar, pasando a un tema más práctico, ¿a qué crees que se debe esto, aunque sea una pincelada nada más, esto tan terrible que ha pasado, estas riadas? Porque en Valencia siempre ha habido riadas, yo que desde niño siempre lo hemos visto, pero no de estas magnitudes. Sí, a ver, mira, en Valencia han habido inundaciones desde la época romana. Y esto se ha descubierto en excavaciones arqueológicas que han visto las capas de espesor de sedimentos aluviales, que son de más de 5 metros. Han visto también en las excavaciones de la época árabe. Entre 1921 y 1957 hubo 24 riadas en Valencia. Y en 2014 se ha hecho un estudio, se hizo un estudio muy, muy, muy bueno en el Ateneo Mercantil de Valencia, en el que decía que el periodo de retorno de una riada fuerte como esta es de 27 años. La última que tuvimos fue en el 57 en Valencia. Y ahora mismo lo que nos ha salvado a la ciudad de Valencia, porque ya te digo que es cruzar el puente y estar dentro de la zona catastrófica, es el desvío. El plan sur del año 57, que claro, ahí se hicieron las cosas muy bien. Donde desviaron el río, el Turia, y lo pasaron por fuera de Valencia. Pero
Los expertos que decían que se tenía que hacer una ampliación del Plan Sur. Y en el 2014 se hizo un estudio buenísimo. Desde el 2014 hasta aquí, el estudio sin llevarse a cabo. Han fallado los gobiernos de Zapatero, de Rajoy y de Sánchez, que vamos, es Claro, no, criminal lo todo, que han todo, hecho en todo. este. Y también, hombre, con esta mentira climática, todo el desbrozo que no dejan hacer en los campos, etcétera. Al fin y al cabo, la Agenda 2030, que se nota, la gran mentira climática y todo esto. Pero yo quería también preguntarte, por ir acabando, ¿tú qué crees que porcentaje de responsabilidad, ahora es la palabra que se hoy jueves, pues estará compareciendo el presidente de la Generalitat Valenciana? ¿Qué porcentaje de responsabilidades crees tú que se tiene? Y este estado de las autonomías, donde no se ponen de acuerdo el gobierno central con el gobierno autonómico, ¿merece la pena realmente? Danos una pincelada también a todos nuestros amigos. Pues, a ver, todo esto lo que pone de manifiesto es que el Estado de las autonomías es fallido, porque hay una lucha ahora mismo entre el gobierno de Sánchez, que tenemos que padecer, y el gobierno de aquí, que no han llevado bien el tema. Luchas de a ver quién tiene la culpa. Si hubiera solo un gobierno central, habrían puesto la alerta 3 en el primer momento, que es cuando se tenía que haber hecho, y eso habría hecho que todos los militares acudieran a la ayuda inmediatamente. Con todo esto que han hecho, pues retardar, y lo que es muy más lamentable, la alerta 1, la alerta 2 en esta zona, en toda la Comunidad Valenciana al final, pero conforme iban pasando las horas, porque todo esto empezó a las 7 de la mañana y hasta las 8 de la tarde no mandaron la alerta a todo el mundo. Entonces, sí, ¿qué pasa? Autonomías, pues, ¿para qué sirven en este caso? Es una prueba muy grande de que hemos estado mucho mejor gobernados por un gobierno central, bueno, por ahora mismo. Y no sé, en el tema de la Agenda 2030, por ejemplo, los ecologistas, estos falsos ecologistas, ¿qué han hecho? Pues impedir que se limpien los cauces, ¿qué ha hecho que esto? O han tirado presas, azudes, ¿y qué es lo que genera esto? Pues que provoca este problema. O sea, en vez de construir más presas, no, a destruir para que luego el problema este sea mayor. Parece que busquen el caos, de verdad. Es que yo no veo otra explicación, veo mucha maldad en todo esto, mucha maldad. Tremendo, Y luego, tremendo. perdona, Pedro, perdona. Sí, 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 sí. La ministra de Ana Redondo, la ministra de Igualdad, que le pillaron dogmatismo climático, es nuestro momento. O sea, ¿quieren aprovecharlo encima para sus ideologías, para sus nefastas ideologías, en vez de estar pensando en las personas, en que se están muriendo personas, en ayudarles, que es lo primordial? No, están en sus historias ideológicas. Es Exactamente. una vergüenza. Tendrían que aprender. Mira, yo estoy a unos metros, por la ventana puedo ver el tercio sur de Armada. La mayoría de los soldados que tenéis ahí en Valencia son de aquí, provienen de aquí y han sido transportados desde aquí. Y es un ejemplo de servicio. Estaban deseando de ir y no pensando en otras cosas ideológicas como ha pensado nuestro gobierno sanchista, ¿no? Es una pena. Como yo digo, tenemos el peor gobierno posible en el peor momento posible. Pero Es los españoles tenemos esa raza y esa fuerza, esas riadas de gente yendo para ayudar, como tú, como tantos otros compañeros. Yo te voy a hacer una última pregunta, por ir terminando. Si os convoca a Vox, si os convoca el presidente de la Generalidad, ¿qué acuerdos con la oposición estaríais dispuestos a llegar? ¿Qué confianza queda ahora, ¿no? Realmente es difícil, ¿no? A ver, nosotros lo que tenemos muy claro es que desde el gobierno central ha habido maldad y desde el gobierno autonómico ha habido ineptitud. O sea, no han Ineptitud. sabido hacer Exacto. frente
a esto que les ha venido. Exacto. Por supuesto que desde Vox vamos a mirar por los ciudadanos, lo primero. Entonces, en la aprobación de los presupuestos, vamos, nosotros no vamos a dar apoyo si no se contempla la ayuda a los ciudadanos, a los valencianos que han sufrido como punto, porque es lo que toca. Y ahí vamos a estar firmes. Muy bien. Y luego, pues, por supuesto, se exigirán responsabilidades. Vox ha pedido una comisión de investigación en las Cortes Valencianas y luego ha presentado, o sea, para ver cómo lo han llevado aquí en Valencia, que vamos, no lo han llevado muy bien, pero ha pedido una comisión de investigación y luego se ha presentado una querella contra Pedro Sánchez por homicidio involuntario y omisión del deber de socorro. Cosa de lo que me alegro muchísimo, de verdad, porque es hacer justicia, es intentar hacer justicia que muchos ciudadanos están sufriendo y han sufrido muchísimo y tienen un drama para toda la vida. Exacto, pues a esa querella nos unimos en espíritu porque lo que tú dices, hay que pedir justicia y esperemos que esta nefasta, o sea, el gobierno sanchista mata. Realmente mata. Han muerto gente, no solo por la ineptitud, sino por la maldad de querer quedar por encima, de querer dar una buena imagen, de querer echar el muerto al otro, nunca mejor dicho. Sí. Realmente es terrible. No sabes tú la de preguntas, la de apoyo y la de comentarios que nos llegan desde nuestro querido México, desde otros países del continente hispanoamericano. Nosotros nada más que queremos darte un abrazo, querida Ángeles. Sabes de nuestra amistad, sabes lo que haces en la batalla cultural y también aquí ahora. Valencia será de nuevo Valencia, ese referente del Mediterráneo, ese referente de toda España. Saldrá de sus cenizas, de sus ruinas, como está ahora en todo su periferia, en todos los pueblos de alrededor. Y volveremos a acudir a Valencia, nos veremos allí y celebraremos que un pueblo ha salvado a su pueblo, que el pueblo salva al pueblo y que realmente, triunfa la vida. Muchas gracias, Ángeles, por tu testimonio y por tus palabras. Muchas gracias a ti. Y vamos a hacer todo lo posible para que Valencia se recupere, porque está en una situación catastrófica ahora mismo. Muy bien. Pero saldremos adelante. Saldremos adelante. Hay un vídeo precioso que están no sé si lo has visto, en las calles recogiendo el barro y se paran y cantan el himno de Valencia. Esa es nuestra Valencia, esa. Para ofrendar nuevas glorias a España. Esa es nuestra Valencia y los españoles nos han respondido. Bueno, con los pelos de punta y con la emoción en el corazón, vamos a dejaros, amigos, con el vídeo de nuestra oración por los valencianos. Vamos a rezar por ellos, vamos a ayudarles. Un abrazo a todos. Hasta un nuevo encuentro. Muchas gracias. Muchas vidas que se han ido dejando mucho dolor. Hoy Valencia está en nuestro corazón. Cuídales, madre, de los desamparados. De tu manto y necesitan protección. Se pueda ayudar o no, pero todos unidos en